Bienvenidos al Festival Concurso Pianísimo 2020, con el que queremos crear una plataforma que convoque de manera incluyente a todas las personas que disfruten de la música, especialmente del piano. No tenemos audiciones previas ni filtros. Todo aquel que toque puede participar. Creemos que la formación pianística no debe ser solo para aquellas personas que quieran convertirse en músicos profesionales. Aprender a tocar piano nos deja muchísimos otros aprendizajes que van más allá de la ejecución del instrumento. Un agradecimiento muy especial a la Facultad de Artes y Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia, a Yamaha Musical, Yamaha Latinoamérica, el Costa Rica Piano Festival, la Fundación Coronado, a Blancas y Negras, Piano Academy, Carmen Clavier Latinoamérica, Pequeños Solistas, Juliana Reynat Piano Estudio, Fundación Melange, a todo el equipo logístico de la Fundación Pianísimo y a los jurados que con su entrega y entusiasmo son la vida de este festival. Espero que disfruten de toda la programación, de las clases maestras, las audiciones, la conferencia, el foro, este concierto de inauguración, la ceremonia de cierre y de todas las otras actividades de la Fundación Pianísimo, que quiere crear una cultura en torno al piano de todos y para todos. Queridos amigos pianistas, quiero expresarles un saludo especial. Mi nombre es Diego Gómez, soy el jefe del Departamento de Música de la Universidad de Antioquia y en este momento me dirijo a ustedes dándoles la bienvenida al Festival Pianísimo 2020, que en su séptima versión y por esas cosas sorpresivas que nos ha traído el mundo en este momento, pues se hará exclusivamente de manera virtual, cosa que si bien genera unas dificultades especiales, pues también nos brinda la oportunidad de aprender y desarrollar unas nuevas capacidades relacionadas con lo que es actualmente nuestra profesión de músicos. Quiero pues darle una bienvenida a los participantes, a los maestros invitados, a las familias que acompañan a estos chicos. De manera muy especial, darle un saludo a esos colegas niños que comienzan su camino en el mundo del piano y de la interpretación musical. Pero asimismo a ese pool de profesores que hacen parte de las diferentes instituciones de formación musical que hay en la ciudad de Medellín y por supuesto a los maestros invitados que compartirán con nosotros una serie de experiencias, o más bien sus experiencias en clases maestras, conferencias. Espero que sea un espacio muy enriquecedor para todos. Es para mí pues un orgullo poder hacer parte de la organización del Festival Pianísimo 2020 de la mano de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia y de la Fundación Pianísimo, bajo ese liderazgo que ha asumido la profesora Ana María Orduz con los colegas pianistas que la acompañan en esta ardua labor. Hemos visto cómo el Festival Pianísimo durante estos años, durante estas siete versiones, ha ido creciendo paulatinamente y va generando un impacto, el impacto que auguramos desde ese mismo momento en el que se estaba promocionando la interpretación del piano desde edades muy pequeñas y que yo creo que tanto la profesora Orduz como todos sus colegas empiezan a ver ya, a cultivar los frutos de una iniciativa que es muy importante para nuestra ciudad, que será muy importante para nuestro país, dada la afluencia de pianistas de otras regiones y que con toda seguridad en unos años más se consolidará como un referente en la región para aquellos que se interesan en el piano, en su formación como pianistas o en la ejecución misma del instrumento. Quiero pues darles un saludo de bienvenida, esperando que puedan disfrutar y aprovechar al máximo lo que en este festival se ofrece y que su participación sea pues
enormemente satisfactoria. Asimismo, por supuesto, deseo que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien de salud y que tengan la posibilidad de mantener por estos tiempos extraños un bienestar, el mejor bienestar posible. Les envío un saludo de todo corazón y nos veremos en el festival. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.